Buen día, chicos. Continuando con nuestras clases virtuales, vamos a ver el curso de razonamiento matemático y esta vez vamos a seguir viendo lo que es el tema de edades. Vamos a ir complementando en la medida posible, ir viendo más problemitas para que así tengan más conocimiento y puedan avanzar bien con respecto a sus tareas. Sin más preámbulo, vamos a empezar el primer problema. Dice: a Manuel le preguntaron por su edad y él contesta: mi edad más el doble, mi edad más el doble de ella, más el triple de ella y así sucesivamente hasta tantas veces mi edad, suman en total 4200. Bien, vayamos a ver entonces. Mi edad, pues yo no sé cuál va a ser esa edad, le colocaré X. Más el doble de ella. ¿Se referirá a mi edad o a la edad de otra persona? Sigamos leyendo el problema. Más el triple de ella y así sucesivamente. Eso quiere decir que se refiere solo a una persona. Entonces sería más el doble de ella, más el triple de ella y así sucesivamente. Entonces, esta suma será igual a 4200. Bien, el problema te dice tantas veces mi edad. ¿Eso qué quiere decir? Que voy a X veces de tal manera que factorizamos un X y me quedaría 1 más 2 más 3 tantas veces. Y se va a repetir mi X. Esto será igual a 4200. X será consecutivos. Desde el 1, tantas veces X. Aplicamos la fórmula que sería N, en este caso va a ser X, por X más 1, dividido entre 2. Todo será igual a 4200. Pasamos el 2 a multiplicar y esto sería 4800 y por acá te quedaría x por x, x al cuadrado, que multiplica a x más 1. Muy bien, busquemos dos numeritos que te dan esta forma, el cual uno sea cuadrado y el otro sea aumentado en la unidad. Eso sería entonces 20 elevado al cuadrado por 21. 400 por 21 me dará 8400, donde x será igual a 20. Entonces ya tengo mi edad. ¿Qué te pide el problema? ¿Cuál es su edad? Pues su edad será 20 años. Bien, chicos, de esa manera ya le hemos dado solución a nuestro problemita. Pasamos al siguiente. Ángel Isaac nació en la primera mitad del siglo XIX. Siglo XIX. Y tenía X años en el año X cuadrado. ¿En qué año nació? Bien, vamos a ver acá. Cuando te hablen del siglo XIX, ¿no? Siglo XIX, estamos entonces en un 1800 y algo. Pero ese algo va a ser antes de la mitad del año 1800, ¿no? Siglo XIX, ya ten como conocimiento esto. Entonces, le colocamos 1800 AB, porque en realidad no sé cuáles serían esas cifras, pero sí sé que es antes de 1800, los primeros años, ¿no? Dice que tenía X años. En el siglo 1800 y algo, o en el año 1800 y algo, tenía X años. Vamos a ver. Tenía X años en X cuadrado. Nació en este año. Muy bien. ¿En qué año nació? O sea, te piden este año. ¿Y qué es lo que vas a hacer acá? Pues fácil, ¿no? Si tú al año actual le restas el año en que naciste, ¿sí? Vas a obtener los años
o el año que tienes, ¿no? O los años que han pasado. Pasemos a sumar ese 1800 AB y pasemos a restar ese X. Factoricemos un X y te quedaría X menos 1, que será igual a 1800 AB. Bien. Ahora, el objetivo es encontrar A y B. Vayamos a nuestras alternativas. Voy a optar por la menor, 1806. Si fuera 1806, vamos a ver si cumple esta condición. Saquémosle lo que tiene. ¿Qué es lo que tiene ese numerito? Tendrá mitad. 3 por 2, 6, 0 y 9 por 2, 18. Tendrá tercia. 3 por 1, 3, 0 y 3. ¿Qué es lo que tiene? Tendrá séptima, ¿no? 7 por 3, 21. 7 por 4, 28 y 2, 30. Y por último, 43 ava, que sería 1. Observamos entonces que nos quedaría 2 por 3 por 7, 42. 42 por 43. Y como podrás apreciar, estos números cumplen con lo que yo tengo a este lado. Mira, ve, 43, 43 menos 1, 42. Por lo tanto, X vendría a ser 43. Bueno, ya tengo la edad en el año X cuadrado, pero el problema te está pidiendo en qué año nació. O sea, te está pidiendo este año. Y ese año sería entonces 1000, aquí lo tienes, 806. Y de esa manera, chicos, ya le hemos dado solución a nuestro problemita. Como tú verás, aquí sí hay que tantear y darle valores, pero hemos recurrido a nuestra menor alternativa, ¿no? Para darle la solución. Siguiente problema. Dice, Miguel le dice a Nelly, la suma de nuestras edades es 46 y tu edad es el triple de la edad que tenías cuando yo tenía el triple de la edad que tuviste cuando yo nací. Entonces, me hablan de dos personas, ¿no? Me hablan de Miguel y de Nelly. Miguel le dice a Nelly, la suma de nuestras edades es 46. Yo no sé qué edad tiene Miguel en el presente, ni tampoco sé la edad que tiene Nelly en el presente. Lo que sí sé es que su suma es 46. Recuerda que siempre se empieza desde el presente. Entonces, sigamos. Y tu edad, se refiere a Nelly, porque Miguel está preguntando a Nelly, y tu edad es el triple de la edad que tenías. Y tu edad es el triple de la edad que tenías. Tenías pasado. Si tú en un pasado tenías Y, tú vas a tener ahora 3Y, ¿no? Y tu edad es el triple de la edad que tenías. Cuando yo tenía el triple de quién, el triple de la edad que tú tuviste. O sea, me habla ya de otro pasado, de la edad que tú tuviste cuando yo nací. Y cuando tú naciste tenía 0 años, pues, ¿no? Vuelvo a repetir el problema. Dice, Miguel le dice a Nelly, la suma de nuestras edades es 46. Aquí lo tienes. Y tu edad es el triple de la edad que tenías. Y tu edad es el triple de la edad que tú tenías. Aquí lo tienes. Cuando yo tenía el triple de la edad que tú tuviste, cuando yo nací, recuerda que hay dos pasados y este es tu presente. Muy bien, entonces trabajemos. Sabemos que x más 3y es igual a 46. Listo. Sabemos que la suma en aspa, 0 más y, que sería y, será igual a 3z más z, 4z. Perfecto. También sabemos que la suma en aspa entre estos dos sería 3z por acá más 3y será igual a x más y. ¿Correcto? Bien, entonces yo ya tengo y en función a z. Dejemos acá x también en función a z. Vamos a ver. 3z, paso por acá el y, sería 2y y esto será x.
pero llévale 4z. 4z, entonces reemplaza por acá. Esto sería 4z por 2, 8z, igual a x, donde x sería 11z. Ya tenemos x y y en función a z. ¿Qué quiere decir eso? Que yo voy a reemplazar en la primera ecuación y lo vamos a dejar en función a z. Esto sería x, que es 11z, más y, que sería 4 por 3, 12z, que será igual a 46. Sumamos 23z igual a 46, donde z saldría 2. ¿Qué edad tiene Nelly? ¿Qué edad tiene Nelly? Necesito hallar y. Entonces, reemplazamos aquí. Y será igual a 4 por 2, 8, ¿no? Pero Nelly en el presente tendrá entonces, como ya tengo Y, reemplazamos y esto sería 3 por 8, 24. Y de esa manera ya le hemos dado solución a nuestro problemita. Bien chicos, a continuación vamos a ver más problemas para complementar el tema de edades. Siguiente problema. La edad de un niño será dentro de 4 años un cuadrado perfecto. Hace 8 años su edad era la raíz cuadrada de ese cuadrado. ¿Qué edad tendrá dentro de 10 años? Bien. Dice, la edad de un niño será dentro de 4 años. Dentro de 4 años. X más 4. En la actualidad tiene X años. Presente, futuro. La edad de un niño será dentro de 4 años un cuadrado perfecto. Hace 8 años, hablamos de un pasado, hace 8 años, x menos 8, su edad era la raíz cuadrada de ese cuadrado. ¿De qué cuadrado perfecto? De este cuadrado perfecto. Bien, entonces sería de x más 4. Muy bien, ¿qué hacemos acá? Elevamos al cuadrado. Y esto sería entonces el primero elevado al cuadrado menos el doble del primero por el segundo más el segundo elevado al cuadrado. Por acá me quedaría x más 4. Perfecto. Bien. X. Pasemos todos los X allá. Y dejemos los números enteros por acá. 64 menos 4, 60. Será igual. Este pasa a sumar. 10X más 16, 17X menos X cuadrado. Saca un X y te quedaría 17 menos X. Perfecto. Y esto será igual a 60. Bien, descompongamos 60 en dos números que tengan esta forma. ¿Cuáles serían? Serían 12 por 5. Comprobamos. Si x vale 12, 17 menos 12 me dará 5. ¿Correcto? Entonces, x vendría a ser 12. Ahora, pero también puede ser 5. Si x vale 5, 2, 17 menos 5, 12. Vamos a ver, también puede ser 5. Pero descartemos estas dos posibilidades, porque siempre hay que quedarnos con una sola alternativa. Si es 5, hace 8 años, no tendría concordancia, porque estaríamos tomando una edad negativa, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que este 5 no lo tomaríamos en cuenta. El 12 sí, ¿por qué? Si en la actualidad tiene 12 años, hace 8 años,
¿no? Tendría 4 años, ¿no? Bien. ¿Qué te pide el problema? ¿Qué edad tendrá dentro de 10 años? Dentro de 10 años. Si en el presente tiene 12 años, dentro de 10 años quiere decir que tienes que sumarle 10, pues, ¿no? Y la edad que el problema te pide sería 22 años. Y de esa manera ya le hemos dado solución a nuestro problemita. Pasemos al siguiente. El mínimo común múltiplo de las edades de María y Ángelo, el mínimo común múltiplo de las edades de María y Ángelo es 630. Si el producto de sus edades, o sea, M por A, es 3780, hallar el máximo común divisor. Muy bien. Hay una propiedad que dice que el mínimo común múltiplo por el máximo común divisor es igual a A por B. Perfecto. Entonces, a mí me están dando ya el mínimo, que es 630. Me piden el máximo. Simplemente lo bajemos. Te dan las edades y te dan ya el producto de las edades. 3780. Muy bien, simplifiquemos. 0, 0. 63ava, 1, 63ava, acá sería 6, ¿verdad? 6 por 3, 18, 6 por 6, 36 y 1 que llevaba es 37. Eso quiere decir que el máximo común divisor de esas dos edades sería 6. No, no te olvides de esta formulita para que le puedas dar solución a tu problema. Siguiente problema. Me preguntaron por la edad que tengo y respondí. Toma 5 veces, 5 veces, 5 por algo. Los años que tendré dentro de 5 años. Los años que tendré dentro de 5 años. Recuerda que siempre hay que empezar por el presente. Si en el presente tienes X porque no te dan la edad, dentro de 5 años, pues vas a tener X más 5, ¿verdad? Perfecto. Y réstenle 5 veces los años que tenía hace 5 años, ¿no? Si en la actualidad tienes X, hace 5 años, X menos 5. Y resultará los años que tengo, o sea, X. Multiplica 5X más 25 menos 5X más 25 y esto será X. Se elimina el 5X y te quedaría que X será igual a 50. ¿Y quién era X? La edad actual de esa persona, o sea, mi edad, ¿no? Y esta sería la solución a tu problema. Bien, chicos, a continuación vemos unos problemitas más para ya ir culminando con nuestro tema. ¿Sí? Siguiente problema. En el mes de mayo, un estudiante sumó a los años que tiene todos los meses que ha vivido, obteniendo como resultado 232. ¿En qué mes nació? Bien, ¿qué es lo que va a hacer acá? Observa. Vas a coger ese 232 y lo vas a dividir entre 13. ¿Por qué entre 13? Cuando nosotros empezamos a contar desde mayo, de mayo a mayo hay 12, no mayo, porque es mayo, junio. Empieza junio, julio, agosto, hasta mayo. Pero tú empiezas, el estudiante dice que suma en el mes de mayo, o sea, vas a incluir mayo. Por lo tanto, es un mes más, ¿correcto? Esta división me saldría entonces 1, 13, 0, 1, 2
y seguimos dividiendo, por acá nos quedaría 7 por 3, 21, 9, 1 y 1. Entonces, 17 tendrá 17 años, correcto, con 11 meses. 11 meses. ¿Eso qué quiere decir? Que a ese mes de mayo, réstale 11 meses. ¿Correcto? Mayo, réstale 11 meses. Y al restarle los 11 meses, pues esto me estará dando el mes de junio. Lo corroboramos. Mayo, antes de mayo, está marzo, abril, marzo, febrero, enero, diciembre, noviembre, octubre, septiembre, agosto, julio y junio. Veamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ¿no? Mayo, 11, sería abril, mayo, febrero, enero, diciembre, noviembre, octubre, septiembre, agosto, junio, julio, ¿no? Junio, julio, entonces sería de mayo, restale 11, ¿no? Dije restale 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11, ¿no? Si lo puedes tomar así, o en todo caso lo tomas de acá, ¿no? Pero ya sabes que el mes que le sigue va a ser junio. Al final va a dar lo mismo. Por lo tanto, ¿en qué mes nació? Nació en el mes de junio. Bien, chicos, pasamos al siguiente problema. Carmen Elena nació en 1900 MN. Nació, o sea, tenía 0 años. Y en el año 1900 NM cumplió M más N años. Perfecto. ¿En qué año cumplió 3M por N sobre 2? ¿Qué es lo que tengo que hacer acá? ¿Estás de acuerdo que si tú al año actual o al año presente le restas el año en que naciste, estás obteniendo tu edad, o sea, M más N? Si tú descompones este 1000, sería 1900. Menos 1900 se van a eliminar. Te quedaría entonces 10N más M menos 10M menos N, que será igual a M más N. Perfecto. Entonces, ¿qué hacemos acá? Puedo simplificar ese M sin ningún problema. Luego voy a decir por acá 10N menos N sería 9N. 9N menos N sería 8N, y este lo paso por allá, que sería 10N, ¿correcto? Muy bien, simplificamos, mitad 4, mitad 5. Muy bien, y esto me quedaría entonces 4N, que será igual a 5N. ¿Eso qué quiere decir? Que N vale 5 y que M vale 4. Entonces, si N vale 5 y M vale 4, reemplacemos aquí. Esto sería 3 por M, 4, N, 5, dividido entre 2. Simplificamos y esto sería 10 por 3, 30. 30 años. ¿En qué año nació? Nació en 1945. ¿En qué año cumplió 30 años? Pues súmale 30 y esto sería 1975. Y bien, chicos, de esa manera ya le hemos dado solución a nuestro problemita, esperando que esto quede claro, ¿sí? Con el tema de edades, y así puedan resolver su tarea. Bien, chicos, hasta aquí
Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente video. Gracias.